Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Soy Noticias. Lamentable noticia vive hoy la familia Ponce. Karina Banda acaba de recibir una de las etapas más felices de su vida al afrontar como conductora el programa que siempre soñó presentar. Sin embargo, a nivel personal se encuentra abatida, triste con la noticia que ella misma ha tenido que compartir en sus redes sociales y con un gran dolor y pérdida de alguien muy importante en medio de su vida. Aunque la presentadora mexicana ya sabía del estado delicado de salud y era consciente de la posibilidad de la partida, ella misma aclara que no deja de dolerle. Y es que a través de un mensaje en sus redes sociales dice lo siguiente: "Descansa en paz, abuelo, siempre vivirás entre nosotros". La esposa de Carlos Ponce había estado recientemente en México para visitarlo y para pasar tiempo de calidad con su abuelo. Aún así, ella tenía la esperanza de haberle podido ver y abrazar una vez más, tal y como lo dijo en alguno de sus directos en sus perfiles. Y es que a través de People en Español se dio a conocer esta lamentable pérdida. "Justo antes me fui a verte, me negué a decir y pensar que iba a despedirme de ti, pero hoy se fue la última vez que pude verte y abrazarte", expresó con el corazón hecho en mil pedazos la conductora. La presentadora también expresó que jamás olvidará las últimas palabras que le dijo su abuelo: "Te amo con todo mi corazón y con eso me voy a quedar toda mi vida. Te amo también con todo mi corazón", añadió la presentadora. La conductora publicó una foto con su abuelo y su nieta que muestra la unión tan especial entre ellos y donde le escribe: "Descansa en paz". Si les ha gustado el contenido de este video, los invito a que se suscriban a Soy Noticias, activen todas las notificaciones y estén al tanto de la mejor información.